Su gol hizo soñar a la afición de Tigres con el cuarto título de liga. ¡Centro, remate, gol! Pero al final, todo quedó en una ilusión, dejando una daga clavada que Jofre Guerrón buscará sacar en su segundo torneo como felino. Bueno, creo que sí, yo creo que hicimos lo que más pudimos, por ahí nos quedó el sabor amargo. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo nuestro, tratar de, como digo, sumar la mayoría de puntos, tratar de ser protagonistas en cada partido y... Bueno, si Dios quiere llegar nuevamente a disputar una final, bienvenida sea, ¿no? Consciente de que la vara quedó alta, el Dinamita no se achica ante el reto y mucho menos se preocupa por las bajas con las que iniciarán una nueva historia en el Clausura 2015. No hay ningún problema, todos estamos capaces de jugar. Creo que este año pues va a ser más difícil todavía. Yo creo que todos nosotros nos estamos preparando de una forma muy adecuada para empezar con pie derecho el día sábado. En el plano personal, tampoco se obsesiona con ser el matón de Tigres, pero sí le motiva la posibilidad de formar una dupla explosiva con Sobis, el nuevo delantero del equipo. Lo importante es que el equipo gane. Con que el equipo gane, meta quien meta los goles, yo estoy feliz. Yo lo conozco, he jugado en Brasil contra él, es muy buen jugador. Así que estoy contento, creo que todos estamos contentos de tener un jugador como ese y esperemos que juntos podamos pues, conseguir los objetivos. Con sed de revancha, así jugará Guerrón el torneo en puerta, en el que ahora sí espera darle a la afición esa alegría que hace menos de un mes quedó en una ilusión. Siempre estaré haciendo lo posible, luchando en la cancha, siempre tratando de buscar el arco, tratando de hacer gol, dando pases, goles y alegrías a todos ellos que siempre están aquí para apoyarnos. Así es que espero que pueda contar con el apoyo de todos ellos el día sábado. René Fernández, Televisa Deportes, Monterrey.